Hello, everyone. Good evening. Okay, hello. We're going to go ahead and do attendance right now. Let's take attendance. Okay. Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Brenda Verónica. Present. Carlos Ernesto. Present. Thank you, Veronica. Present. Dora Alicia. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. Guillermo Antonio. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Karen Alexander, Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. Present. And Zoila Esmeralda. Okay. Teacher, right. Ana Beatriz, tengo mala la señal, está lloviendo bien fuerte. Okay, ya la marqué, Ana. Teacher, acabo de entrar, Dora Alicia. Okay, Dora. Okay, ¿alguien más que se acaba de incorporar? Okay, very good, guys. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Alguna pregunta con los exámenes? El examen final. Deberían de ya estar casi terminando el examen. ¿Sí? Sí, eso estaba haciendo y encontré la segunda parte y la tercera parte del examen final son iguales. Okay. Entonces le recomiendo hacerla aún así. Okay. Complétela, complete las dos, porque si no va a quedar un espacio. Uh-huh. Y tengo un problema con el examen, el anterior, el intermedio, creo que es. Que no me reconoce el apóstrofe, entonces me las pone mal. Hay dos preguntas que hay que transcribir, hay que ordenar. Una de las partes, no sé si es la segunda o la tercera, entonces me las pone mala porque no me reconoce el apóstrofe, creo que es. Ok. Le voy a encontrar, por veces lo que pasa es esto, Dora, que el teclado de las computadoras de Latinoamérica muchas veces no es un apóstrofe, sino que es como un tilde o es alguna otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un apostrophe en inglés, pero vamos a usar los controles ALT, A-L-T, ¿va? Si ustedes ven en su computadora, hay una cosa que dice A-L-T, ¿sí? Entonces pueden usar el apostrophe de esa forma. Entonces lo que van a hacer es sostener A-L-T y creo que es 39, si no me equivoco. Trate ALT y ponga 39, sosteniendo ALT. Y le va a salir el apostrophe en inglés. También es ALT 0146. También les tira el apostrophe también. Le voy a mandar aquí el código. Vaya, permítanme. Voy a compartir ahorita con ustedes. Puede que esto resuelva el problema. No le estoy diciendo que es 100%, pero si ustedes ven, right, yo voy a sostener ALT ahorita en mi teclado y voy a poner 0146. Y ahí, y cuando lo suelto, me sale el apóstrofe. ¿Ok? Haga ese apóstrofe. Y recuerde, después del apóstrofe, no puedo dejar un espacio. Right? Si voy a contraer isn't o lo que sea, no puedo dejar espacios. Tiene que ir todo junto. El apóstrofe, después la letra que sigue. ¿Ok? Trate eso, tal vez eso puede que le resuelva ese problema. Okay, very good.
So, recibieron la guía, okay. Vamos a trabajar un poquito de esas, algunas actividades comunicativas. Vamos a hacer, esta es la clase 18, solo falta ya poco, right? Solo nos falta 3 clases. Okay. Very good. So, repasando vocabulary, ¿se acuerda que vimos esto? Places, right? ¿Por qué estoy repasando places? Porque vamos a ver preposiciones para places, okay? So, repeat after me. Number one, a bank. A bank. Number two, a restaurant. A restaurant. Number three, a pharmacy. A pharmacy. Number four, a school. A school. Number five, a newsstand. A newsstand. Number six, a bookstore. A bookstore. Come back over here. Aquí tengo otras. Creo que me brinqué unas. Deja ver, quiero ver si la puse acá. Ya la voy a encontrar. Me falta una foto. Number nine, a hotel. Number 10, a supermarket. Number 11, a convenience store. Number 12, a travel agency. Number 13, a post office. Number 14, a taxi stand. Okay, so why do I use this? Esto es un repaso de la clase 16. Allí está en la guía 16, está todo esto. So, ¿para qué uso esto? Si conozco la área, alguien me puede preguntar, where is the bank? Excuse me, where is the bank? Entonces yo le voy a dar un punto de referencia. The bank is next to the gas station. The bank is next to the gas station. Creo que esa es una de las que me falta. Where is the bank? The bank is next to the gas station. Okay. O tal vez alguien me pregunta, right? Where is the hotel? Where is the hotel? The hotel is on King Street. Así se llama la calle. So, do you see? También puedo dar como referencia una calle. Where is the hotel? It's on King Street. Where is the bank? The bank is next to the gas station. Okay? Puedo dar preposición o puedo hablar de la calle. Okay? Questions? Okay, questions? All right. Okay, so, repaso, prepositions, right? Preposiciones son para objetos, pero también para lugares. Behind, behind, atrás. In front of, enfrente de. Next to, next to. Between, between. Near, near. Near quiere decir cerca. Está cerca de ese lugar, ¿sí? No necesariamente next to, pero cerca. Above. Sobre encima. Above. Below. Below. También puede decir under. Under. Ese aplica más para un objeto, ¿verdad? Under. In. On. Okay. Si ustedes ven, in and on tiene muchos usos. ¿Verdad? Podemos hablar de direcciones, de fechas y de lugares. Okay? So, recuerden, in, on, right? So, puede ser para dates, okay? And times. Okay? Hay una más que vimos también, at. For example, the meeting is at 8 a.m. The meeting is at 8 a.m. Okay. Or I can say the meeting is on Tuesday.
on. The meeting is in May. Okay. So, si ustedes ven, estoy usando in, on, at, para hablar de fechas y tiempo. Okay. Very good. También puedo usar in, on, and at para hablar de lugares, places. Okay. Como lo estamos haciendo ahorita. ¿Sí? So, places. Okay. For example, where is the bank? The bank is on Maryland Street. Así se llama la calle, Maryland Street. Okay? The bank is on Maryland Street. Where is the bank? The for example, where is the airport? The airport is in Ilopango. Okay. Or puedo usar at. The bank is at the corner. También puedo usar on the corner también. Okay. So I can use in, on, at. Tiene el uso de dates and times, places. Y dije que había una más. ¿Cuál era? Objects. El uso de objetos. ¿Dónde está un objeto? Right? For example, my cell phone is on the table. Okay. ¿Dónde está un objeto? The cell phone, my cell phone. Voy a usar my cell phone. My cell phone is on the table. Okay. My cell phone is in my house. Okay. So, puedo usar in and on for objects. Okay. Very good. All right. Questions? Preguntas? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre in and on? On specific. In general. Okay. All right. ¿Preguntas? ¿Questions? Okay. Todo esto lo han visto ustedes en este módulo, ¿sí? All right. So let's go to the first activity. Is a grammar activity. Recuerden que ayer usamos there is and there are. Okay. So there is para decir que algo existe o algo está allí. There is singular, there are plural. Okay. So the grammar number one, exercise number one, look at the picture. Okay. Tienen que ustedes decir there is or there are, depende de lo que está en la foto. Okay. Van a completar ustedes there is, there are. Okay, number two, you have to answer the questions. Se recuerden que también podemos hacer preguntas con there is and there are, y también puedo responder con there is and there are. Are there any eggs in the refrigerator? Right, so tengo que ver la refrigeradora. Are there any eggs? ¿Ven ahí unos huevos? Sí. So, I'm going to answer, right? Yes. There are. Okay. Ustedes van a responder. Yes, there are. Okay. So, todo de acuerdo a lo que ven en la foto. Okay. All right. Ese sería el segundo. Number three is this. Look at the picture of the room and answer the questions. Are there apples on the table? Y ustedes van a responder yes or no. Okay? Yes or no questions. All right? Y después vamos a la speaking activity ahí como a las 9. Questions? All right. Let's go to groups.
Hello, Ana. ¿Recibió la invitación para ir al grupo? Teacher, estoy yo solita. Sí, ya, Ana Beatriz no puede ingresar. Creo que está teniendo problemas. Okay. Ah, okay. Te voy a mover al grupo porque creo que ella dijo al inicio que estaba lloviendo donde ella está. Ah, es que Walter estaba conmigo, pero lo sacó. Ahorita acaba de escribir también. Pero que tuvo, está teniendo problemas. Okay. No sé, o sea, a contestarle iba yo cuando de un solo salió Walter, pero no Ana nunca entró. Ok. All right, te voy a mover al grupo 1, Kelly. Ok. Vaya a ver la dos. En la número 2 es there are two books on the floor. Okay. La número 3, Yari. There is a scarf on the floor. Scarf. La número 4 is there are four pictures on the wall. Okay. Vero. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5. Es there are many books on the shelves. 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 Comienza yes. There is. Sería there is a book on the bed. Doris. There is a laptop on the floor. Okay. Jan. There are some papers on the floor. Vale. Yo creo que están bien todas. Sí. Claro que sí. Claro que sí. A ver, vamos a la segunda. ¿Y Kelly dijo? Ah, no dijo Kelly. Por eso no. Kelly va a hacer todo este. El ejercicio tú es todo Kelly. Yo ya dije, pero como íbamos en orden, ya en la primera ya no voy comenzando. Yo. Bye. Tiene que ser como un corte. Pero Yoli se trabó. Sí. La sacó. La sacó. Va. Voy a ver ahorita. Permítame un segundito. Ahí está. Teacher, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Con la cuarta question. ¿Qué significa scarf? ¿En dónde? ¿En cuál número? Ahorita le digo, teacher, permítame. La 3, creo que era. Ahorita le digo. Ah, scarf. Scarf es una bufanda. Scarf. Ah, bufanda. Scarf. Ah, una bufanda. Ah, ok. Ok, vamos a ver.
A scarf. Entonces ahí sería... There is a scarf on the floor. Mm-hmm. La siguiente sería... There are four pictures on the wall. La siguiente... There are many books on the... Ya volví. Silvis. La sacó. Sí, me sacó, lo siento. Ahí estoy presentando. La siguiente, ¿cuál dijo que era, Sergio? Many books, ¿qué? There are many books on the shelves. Ok. ¿Quién va, Yoli? Soy yo. There is a book on the bed. There is a book. Sería la siguiente. There is on the floor. There is a laptop on the floor. La siguiente sería there are some papers. ¿Qué es the floor? Esa palabra, the floor. Piso. Piso, ¿verdad? On the floor. Mm-hmm. Some papers. Mm-hmm. Uy, se me acaba la carga. Bueno. La siguiente sería esta, ¿verdad? Esta. Sería answer the question using yes, there is, yes, there are, no, there isn't, and no, there aren't. Are there any eggs? Any eggs in the fries? Yes, there is. Mm-hmm. No, seguro que sería feliz. Yes, there are. Que empieza con are. Yes, there are. La segunda. Are the onions in the fries? Hay cebollas. Pues yo no veo ese. Ajá. Pero ahí se voy. Suponiendo que esas bolitas que están ahí a la par de las zanahorias sean cebollas, supondría que sí, pero no sé. Yo creo que no. Pongamos el no de aren. No será. Que suponiendo que esas serían cebollitas. No será aren. Is there any lettuce in the fry? ¿Alguna lechuga? Sí, es lechuga, ¿verdad? Sí. Lettuce. Uh-huh. Lettuce. Ah, ok. Sí, pero sí sería lechuga, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero no hay. No, there isn't. No, there isn't. Sería, is there any milk in the fry? Esa botella, esa. Yes, there is. Is there a cake in the fry? Yes. Eso sí son limones, ¿no? Mm-hmm.
Lemons. Yes, there are. Yes, there are. Is there any pizza in the fry? No, there are. I don't see a pizza. No, there isn't. No, there isn't. Vaya, la otra es, is there any milk in the fridge? There are any milk in the sea. Yes. Yes. Hey, preguntémosle al teacher. Teacher. Yes, yes. It is. And the number two, ahí dice onions, son cebollas. Yes. Onions. Pero verdad que lo que está a la parte de las zanahorias no son. Sí, son. Sí, no, no sé. Es que no parecen. Es como que son potatoes. Pues no, porque fueran café, pero esas son blancas. Say no, say no. ¿Cómo contestarían en no? ¿Negativo? No. No, there isn't. Aren't. There aren't. There aren't. No, there aren't. Ese pongamos. No, there aren't. No sabemos. Vale, la cuatro. La de milk. Is there any milk in the fridge? Yes, there is. Porque el otro puede ser jugo. In the main. Ah, sí, milk in the fridge. Yes, there is. Cuatro. Yes, there is. Are there bananas in the fridge? Yes, there are. Yes. Sí, porque hay varias, dos, cuatro. Entonces sería, yes, there are. Is there a cake in the fridge? Bananas in the fridge? Hay cake ahí, no veo cake. Ah, sí, ahí está el pedazo abajo del pescado, del fish. Yes, there is. Yes, there is. Are there any lemons on the fridge? Sí. Fridge. No, there are. No, no hay. Ah, limones son los que están a la parte de la zanahoria. No. Limones indios. Son papas peladas. Yes. Yes, there are. Yes, there are. Pongamos yes. Y el otro dice, is there any pizza? Yes, lettuce. ¿Qué? Is there any cases there? No hay pizza. No hay pizza. Pizza. No, no solo una ciudad no. En la gaveta. No, there isn't. La gaveta que no, there isn't. Este muy. No, there is. No, there isn't. Isn't. No, there isn't. Because pizza is only one. Singular. Mire, y lo que está debajo del pollo es una ciudad. Tiene una luna, unos edificios y unas nubes. Es de noche. Vayamos y pase al otro. Vamos a corrernos acá. Ajá, en el otro. Vaya, pero aquí hay que estar viendo y hay. Are there apples on the table? Quiero ver. Yes. Yes, yes. There are. Yes, there are. Are there paper? No, pero no, porque dice en the table, y table es mesa. Y están en el desk, en el escritorio están. Entonces es, no, there aren't. Vale, entonces dice, are there paper on the floor? Enseñe, quiero ver la imagen bien, porque no hay nada en el piso, todo está en el... Are there paper on the floor? Papeles no. En el piso. No. No, there aren't. There aren't, porque es plural. Dice, is there a basketball in the room? Hay como, no sé. In the basket, in the room. Hay algo de basketball. En el cuarto. Allá está. El balón. La pelota de balón. Yes, there is. Yes, there is. Uh-huh. Ya me había mencionado.
Is there a computer on the desk? Teacher. Uh-huh. No. Está la computadora sobre, la, 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 sobre la el mesa. Escritorio. Yeah. Miren, yo tengo una duda. Uh-huh. En la 3, dice, ¿cómo se traduce al español? Porque ahí no, no dice balón. Is there a basket? No, es, room, así se llama también. Sí, dice basketball. Ah, basketball. Uh-huh. Ah, ok. Sí, o sea, así se le dice también. A la pelota. Sí. Aquí nosotros lo tomamos como deporte en sí, ¿verdad? No como pelota. De basket, ajá, de basket, sí. 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 Is there a computer on the desk? La 4. La computadora sobre el computer, sobre la escritorio. Ah, on the desk. No, no está no. Sobre el... Quiero ver, no. No, o sea, there is. O sea, sí. No, there isn't. ¿Por qué no está? No está. Espérame. ¿Cómo sí, no? Ahí está. Ah, sí, ahí está el fondo, ¿verdad? Yes. Yes, there is. Vamos a ver la otra. Is there a TV on the wall? Wall. ¿Qué es wall? Pared, ¿ok? Wall. Sí, pared. Is there a TV pared. On the wall? Wall, no, no sé qué. Sí, pared, es wall. No veo la... Yo no veo una Smart TV ahí colgada. Entonces es no. There is no. No, there isn't. There isn't. Bye. La última, la otra de abajo. Speaking activity number 2. No, esa pero es esta otra. Esa no. No hemos llegado a esta todavía. Bye. No, suba. Vaya, están las 3. Bye. ¿Ya están? Qué rápido. Hombre, qué lindo. Bárbaro. Siempre pongamos con Adriana, teacher. Cabal. Lo odio. Are you speaking English? Yes, I do. Esta es la habitación de la Adriana. Así la tiene. Claro que. Okay, very good. Fue bastante fácil, ¿sí? You guys can do it. Questions? Okay, I just want to go over the foods. Muchos me preguntaron, teacher, ¿cómo se dice ahí? Porque había la refri. So, veamos algunas comidas básicas. Number one, an egg. Number two, an onion. Number three, an apple. Number four, an orange. ¿Vieron que todos tienen an? Del 1 al 4 tiene an. ¿Por qué? Porque comienza con vocal. Correct. Comienza con vocal. La siguiente palabra. Excellent. An orange, number 4. Number 5, a lemon. Number 6, a banana. Perdón, la corté ahí por accidente. A banana. Number 7, a tomato. Number 8, potato. Number 9, a pepper. Number 10, beans. 11 peas. Okay. Now, to do plural, right? Remember, I have to add an S. Aquí solo tengo uno, an egg. Pero si tengo más de uno, eggs. Ya no voy a usar an. I have 4 eggs. Okay. There are 5 onions. Tiene que ponerle la S, right? Onions. There are 2 apples. There are 3 oranges. There are 5 lemons. There are 5 bananas. There are 6 tomatoes. I have 4 potatoes.
I have five peppers. Beans ya tiene la S, ¿sí? Es como en español, frijoles. So, necesito una unidad de peso, right? I have 1 pound. Pound es libra. Pound. I have 1 pound of beans. Or peas. Ya tienen la S, ¿sí? So, I have 1 pound of peas. Okay? Questions? Okay. Also, I have different type of foods, drinks. For example, water. Water. Wa and then air. E-R. Water. In England, los británicos dicen water. Water. Right? Americans, they don't pronounce the T very strongly. They say water. Okay. Number two, coffee. Coffee. Number three, tea. Tea. Number four, juice. Juice. Number five, milk. Milk. Number six, soda. Soda. Okay. Very good. Okay, well done. Soda. Okay, questions for drinks? Okay, foods, different type of foods. Breads, bread, pasta, pasta, rice, rice, cheese, cheese. 11, meat. Meat. Number 12, chicken. Chicken. 11, fish. Fish. Number 14, oil. Oil. Number 15, butter. Butter. Number 16, sugar. Sugar. Number 17, salt, salt. 18, pepper, pepper. Okay, questions? Okay, all right. So, denme un segundito. Solo necesito sacar una foto. Hold on. Okay. Right, so ¿cómo puedo usar todo esto, verdad? Lo que estamos aprendiendo. There is, there are, preposiciones, and vocabulary, okay? So this is my my fridge, right? Digamos que esta es mi refrigeradora. This is my fridge. I need to make it a little smaller so that we can all see. Okay, so this is my fridge, right? What do I have in my fridge? There is. There are, y ahora voy a usar esta palabra, look, some. There are some oranges in the fridge. Fridge quiere decir refri. Do you see? There are some oranges in the fridge. Okay. ¿Se puede contar oranges? ¿Puedo contar oranges? Sí, ¿verdad? One orange, two oranges, three oranges. Mm-hmm. Okay, now, look at water. Let's do example with water. ¿Se puede contar agua? No, ¿verdad? No. No lo puedo contar, ¿sí? A no ser que digo bottles of water, right? So I'm going to say, there is some water in the fridge. Voy a usar is, porque es singular, porque no lo puedo contar. Okay?
igual siempre uso some. Okay. Right. Okay. Now, vamos a usar ahora otra palabra. En negativo, voy a decir there aren't any, let me see, algo que no esté. There aren't any onions, okay. In the fridge, okay. There aren't any onions in the fridge. Ahora voy a usar otra palabra. Any. There aren't any onions in the fridge. Okay. Ahora, pero ese any solo lo puedo usar en negativo y en preguntas. Ya vamos a hacer una pregunta. Okay. Algo que no puedo. Sí, perdón, dale. Y en este caso, ¿cómo lo traduce? No hay. Uh-huh. No hay. Okay. So, algo que no puedo contar y que no tengo acá. For example, rice, ¿ve? Arroz no lo puedo contar, right? So I say, there isn't any rice in the fridge. There isn't any rice in the fridge. Okay. ¿Vieron aquí cómo estoy usando any? Y estoy usando isn't porque me estoy refiriendo a algo que no puedo contar. Okay. Right. So aquí tengo positiva, oración positiva, positive. Right. Aquí tengo positive también. Aquí tengo negative. Y aquí tengo negative también. ¿Ok? Ahora vamos a hacer preguntas. ¿Ok? ¿Recuerdan las preguntas con there are, there is? ¿Cómo hago la pregunta? Are there? Are there any onions in the fridge? ¿Ok? Voy a usar any. Any. Porque es pregunta. En pregunta puedo usar any. Are there any onions in the fridge? And you, hay que buscar y después no encuentro. Digo, no, there isn't any onions in the fridge. Okay. Algo que no se puede contar. Is there any? Is there meat? Meat no se puede contar, ¿sí? A no sea que la pongo en una unidad de peso, pero en sí. Is there any meat in the fridge? Okay. Algo que no puedo contar, meat. Necesito usar singular, is there, and any. Okay. Entonces ya tengo positivo, negativo y preguntas. Yes, sir. Questions, right? Okay. Estas palabras, some and any, son quantifiers. ¿Cuántos? Se llaman quantifiers. Toman el lugar de la cantidad de algo. Okay. Como no sé la cantidad específica, entonces digo some. There are some oranges in the fridge. Right? No me importa, no quiero contar una por una cuántos tengo, simplemente digo some. Okay. All right. ¿Preguntas? ¿Questions? La respuesta para estas preguntas en any siempre sería, siempre se utiliza el no there aren't. Sí, es en plural. Tú dijiste aren't. No there aren't. Está bien, pero si es para responder la pregunta que tiene are. Si la pregunta tiene are, respondo con are. Si tiene is, respondo con is. Pero siempre diría el no. No.
está en negativo, está en contracción, right? Uh-huh. Are there any onions in the fridge? La pregunta puede ser sí o no. Yes, there are. No, there okay. aren't. No, there are. Right? Practica eso. Yes. Y vamos a hacer una actividad ahorita con el uso de estas palabras. Some, any. Okay. Okay. Very good. Some, any. Okay. ¿Preguntas? Solo permíteme, le voy a tomar una captura para que ustedes tengan eso. Okay. Very good. So, recuerden esa foto, ya les voy a mandar los ejemplos que hicimos. ¿Recuerdan la foto de la refri? Se la voy a mandar en WhatsApp y nos vamos a ir a grupos. Quiero que alguien comparte esa imagen si puede. Y ustedes van a preguntar, is there any water in the fridge? Otra persona va a responder. ¿Sí? O pueden hacer preguntas. O pueden simplemente observaciones. There are some apples in the fridge. Okay? So pueden usar todas esas estructuras. ¿Preguntas? Okay. Let's go one more time to groups. Hello, hello. Acepten la invitación, please. Go to your groups. Hey. Hey. Estamos, Abdiel. Bien, ahí. Ya hoy sí ya logré conectarme. Tenía problemas. ¿Y puede compartir? Voy a compartir, pues. ¿Quién va a compartir? Abdiel. Ah, okay. Permítame que no encuentro. Es la 2, ¿verdad? No, esa foto no está en la guía. Ahí la manda el grupo, creo yo. La veo, entonces. Ya la estoy descargando. ¿Es esta? Yes. Sí, sí. Permítame. Tengo que ir a mover mi vehículo, permítame. Ahí se la dejo. Ok, Samuel, entonces te mueve a nosotros. ¿Me escucha? Sí, va. Sí. Ok. Démosle, mano. Vaya, según lo que entendí, íbamos a... There are some bananas in the fridge. ¿Dónde están las bananas? Te tiene que decir no, porque no hay. Ah, ah. Buenas, ya vine. Hola. Ay, hombre, pues ya sacamos 10 otra vez. Vaya, entonces sería, there are, para que sea el ejemplo como la primera que está positiva, there are some bananas in the, no, va, porque estoy diciendo que si hay, no hay, va. There aren't. Ah, eso sería acabar. There aren't any. Está entre la berenjena y el chile. Yes, there is. Uh-huh. A ver, sería there is some
un recaudo in the fridge. No sé si está bien así como lo dijo. ¿Cómo lo dijo? Es que evocado. Avocar, say, ¿cómo es? Avocado. Avocado. There is some avocado in the fridge. Yes. Sí. Dele. Voy a ver. Is there any apple in the fridge? Any apple? Yes, there is. A ver. Where? Otra. Where is apple? Is. A ver. Between. We can have orange. Orange. No, espera, creo. Espera. Here and. Uy, yogur. Creo que es un yogur. Un yogur, ajá. Vaya, dele, Jolly. Ok. Sería, quiero ver qué es esto. There are some onions. Uy, no sé. Sí, onions. In the fridge. No. No, there aren't. Ahora voy yo. Are there any eggs in the fridge? Como dijo al principio. Any qué? Any egg. Es que yo creo que sí son los que están abajo, pero no sé. Sí. ¿Verdad que parece. Sí? Yes. Sí. Yes, there are. Vaya, a ver, yo. There is some broccoli in the fridge. In the fridge. ¿Quién va? Voy yo. Is there a eggplant? ¿Por qué? La berenjena. Teacher, berenjena es eggplant. No, egg, como huevo. Eggplant. No sé por qué, tal vez por la figura, ¿verdad? Porque se parece, tiene figura como huevo. Pero no tiene nada que ver las dos palabras. Nada que ver, ajá. Yeah. Eggplant. There are some chickens in the fridge. Chicken. Yo lo veo como pollos ahí abajo. No sé si es pollo. La barriguita. Ajá. Sí. There are chickens. O puede ser, there are some chickens. O puede ser, pescado, lonja de pescado. There is, creo que sería, there is some chicken. O there is, o there are some chicken. There is, creo yo. There are. Oh. Es que se ven varios, pero pedazos, trozos.
Pues, ¿qué más hay ahí? Yo creo que ya, ¿verdad? Pasamos a la... A lo que no hay. Uh-huh. There aren't any fish. ¿Cómo? Que si tengo que hacer estas más. There are por lo menos hice algunas en la clase y otras en la any fish slice in the fridge. Guárdenlo y vayan a testar, ¿sí? There is a pupus. Milk in the fridge. Is there in the fridge? Yes. There isn't. ¿Y esa botella que está ahí? ¿No es botella? Sí, es botella de leche. Leche. ¿Dónde está? Sí, es leche, mo. ¿Dónde está? Es la que está en la segunda gaveta. Esa es leche. Con tapón azul. Ah, yes. Yes. Ah, la orilla. Ajá, por eso, yes. There is some milk in the fridge. Mm-hmm. Exactly. Maya, are there any tomatoes in the fridge? Yes. 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 There is. Solo hay uno. Sin tomate, está bien. Ah, no, they are, ¿verdad? Porque hay dos tomates. They are tomato in the fridge. There are some bananas in the fridge. Bananas. Yes, they are. ¿A dónde están las bananas? Ah, no hay va. Pues, no, there aren't. No, there aren't. Bananas in the fridge. Okay. Is there any lettuce in the fridge? Yes. ¿Qué es lettuce? Yes, there is lechuga. Lechuga. Yes, there is lechuga in the lechuga. Fridge. There are some apples in the fridge. Yes. Pero yes, es, there is. There is. Ah, porque solo una manzana ahí. Yes, there is apple in apple. the fridge. Are there any lemon in the fridge? Maravilito. Okay, all right, let's do attendance and then we go to the speaking activities. Okay, Adriana. Present. Ana Beatriz.
Brenda Verónica. Present. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Moisés Alberto. Present. Raúl Abdiel. Ronald Emerson. Present. Okay. Thank you. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Present. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. And Soyla Esmeralda. Okay. Very good, very good. Let's go to the guide. Let's go back to the guide. All right. Vieron que sí pudieron usar bastante el inglés, ¿sí? Acá, hablando de foods, okay? Very good. De eso se trata. Okay. Regresando a las preposiciones, right? And there is, there are. Lo puedo usar no solo para describir comida, describir mi oficina, mi escritorio, un cuarto, sino que lo puedo usar también para direcciones. Okay. So quiero que vean acá diferentes lugares, direcciones. Voy a usar there is and there are. Okay. También voy a usar estas. Tienen que usar estas que están acá, perdón. Okay. Behind, in front, next to, between, near, above, below, in, on. Okay. Okay. So I'm going to use this here, this map, and I'm going to describe. For example, there is a bank next to the Chinese restaurant. Do you see? There is a bank next to the Chinese restaurant. Ahí está. Okay. Or también puedo describir muchas de diferentes formas. Puedo describir la calle donde está. There is a Chinese restaurant on Maple Street. Okay. Puedo usar on, in, next to, behind. For example, there is a grocery store in front of the bank. There is a grocery store in front of the bank. Okay. ¿Dónde está? For example, solo quiero cambiar. Okay, for example, there's a grocery store in front of the bank. Okay, so practice. Try to describe as many things as you can. Use the streets, use the prepositions, okay? Very good. So, ese va a ser la primera actividad de speaking, okay? Esa foto está en la guía. Okay, so try to describe as much as you can. Okay. Now, pueden hacer esta pregunta también. Un compañero pregunta. Where is the bank? Okay. Ahora yo me tengo que referir a eso. Where is the bank? The bank is. Y ahí tengo que usar yo una preposición, un punto de referencia, una calle. The bank is next to the Chinese restaurant. Where is the bank? The bank is on Maple Street. Okay. Right. So lo pueden hacer así abiertamente. Yo describo o yo contesto una pregunta. Alguien está pidiendo una dirección. ¿Sí? Está buscando un lugar. Okay. Very good. So hagamos esa. All right. Unos 10, 15 minutos. Yo creo que en 10 minutos lo pueden hacer. Hagan preguntas. ¿Sí? Vamos a estar en los mismos grupos.
Hello, Carlos, ¿recibió la invitación para ir a grupo? Verónica. No, no me cayó nada, teacher. No me di cuenta, no sé. ¿No te sale ahorita el mensaje? En WhatsApp, en aquí en Zoom. No, ahorita no. No, okay. Ahí está, ya me cayó. The park is from the swimming pool. Mm-hmm. In front, ¿verdad? In front of the swimming pool. Uh-huh. Swimming pool. Okay. Okay. Where is the Italian restaurant? Is Italian restaurant David Street? David Street next to Travel Angel. In front of grocery store. Así va. Then, by where there is music store. Se fue Jorge. Ajá, una pregunta. Uh-huh. Where there is music store. Where is the music store? Mm-hmm. Is the music store next to by iPhone? Así, ¿verdad? Next to by iPhone. And in the front of parking lot. David Street. On David Street. Mm-hmm. Payphone. Repeat. Payphone. Vaya, teacher, ayúdame. Ya volví. Ah, vaya, Deli. Vaya, where is... A ver, where is the books stop? The bookstore is on the corner of Main Street and Maple Street. In front of parking lot. In front bookstore.
bookstore. Okay, ahora yo. Where is the bank? What's the bank? No, where is the bank? Where's the bank? The bank? No. What's the bank? Ah. No, sería. At no, perdón. Sería. Ajá. With the bank. Mm-mm. Perdón. No. Porque hay dos bancos. Ah, uh-huh. Which bank? Which bank? Which bank? Ajá. Uh-huh. Which oh. bank? The bank, the Maple Street or Baby Street? The Maple Street. Okay. Is bank is bank in front of grocery store? Next to Shiny Restaurant. Mm-hmm. Where is Bob's office? Bob's office. Oh, okay. The Bob's office is next to Italian restaurant on Main Street. Okay. Ahora, where is the newsstand? The newsstand. Okay. A ver. Is new. ¿Cuál dijo? Ah, is newsstand. A ver, ¿qué otra? Where is the Davis Street? Davis Street. No puedes preguntar dónde está la calle. No se puede. No, tenés que preguntar uh-huh. dónde está cierto sitio para dar la calle. Okay. Where is a parking lot? Where is the parking lot? The parking lot is on grocery store. Grocery store. From movie theater ever. Oh, the parking lot is in front of drugstore. Teacher, uh-huh. y para y si yo quiero preguntar dónde queda tal calle, normalmente en español lo preguntamos, ¿dónde queda la calle tal? ¿Cómo hago para preguntar eso? Sí, vas a decir where is and where is Maple Street. Uh-huh. Pero allí es un poquito más complicado porque te tengo que decir, okay, go straight on this street, make a left at Fifth Avenue, go straight 5 blocks, y allí tengo, sí, es más complicado porque tengo que darte. O sea, tiene que darle más direcciones. Como una dirección de calle. Exacta. No exacta, sino que tengo que darte instrucciones para llegar allí. Uh-huh. Okay. No, porque si tú me preguntas, ¿dónde está? Bueno, por ejemplo, ¿dónde están los próceres? En San Salvador. Y estamos en San Salvador, no tiene sentido. Lo que tengo que hacer es darte una dirección, cómo llegar allí, darte instrucciones, cómo llegar desde aquí, desde esta calle donde estamos. Ok, go straight, vaya recta, con izquierda, aquí, después va a doblar aquí, después siga dos cuadros. En inglés se dice blocks.
blocks. Ajá. Y normalmente sucede, por ejemplo, cuando andan dejando comida los de la moto, pizza o cosas así, la grocery store o la comida esta, y a veces andan perdidos y le preguntan, mire, ¿dónde está la calle no sé qué o la avenida no sé qué? Y entonces uno hace como que... Sí, pero ahí tienes que dirigirlo. Tienes ya que lo decir. Ubica tal cual, vea. Ajá, exacto. Ajá. Tienes que dar instrucciones, no es una dirección, sino que dar una instrucción cómo llegar a esa calle. Sí. Uh-huh. Sí. Es un poquito más difícil, pero sí, eso todavía no lo han aprendido porque hay otro vocabulario que necesitan. Por ejemplo, okay. Go straight, turn right, turn left, go two blocks. Uh-huh. Sí. Ok, quedémonos así mejor. Ok. Otra pregunta, where is a travel agent? Travel agent is from grocery store. Travel agent is next to Italian restaurant. Next to Italian restaurant, mm-hmm. Yeah. Where is the post office? The post office next to the Italian restaurant. Where is the bus stop? Bus. Well. Bookstore, dijo, o cuál? Bus stop. Bus stop is in front of the bookstore. Okay. It's on the, para decir en Egina, teacher, is on the corner. On the corner of Main Street and Maple Street. Ni había visto esa parada de bulla. Where is a mailbox? The mailbox is the Marine Street. Main Street. Where is the swimming pool? Where is the swimming pool? The swimming pool is in front of the park on Maple Street. The swimming pool. Behind the grocery store. Behind the grocery store. Teacher, yo podría preguntar dónde están dos locaciones a la vez. Sí. Where is the grocery store and movie theater? Ah, sí, te puede decir una contestándote primero con una dirección y después con la otra. Y con otra dirección. Ah, okay. Okay, very good. Questions? Okay, very good.
Lo estoy escuchando, sí, están muy bien, okay. All right, very good. Let me give you some vocabulary, right? Solo para quitar un poquito la rutina. Vocabulary to describe yourself, facial features, okay? Appearance, okay? Here we're going to use a verb, auxiliary verb, have. I have, yo tengo. I have black hair, okay? So let's look at the different colors that we can use, right? So we're talking about hairs, right? Hair, pelo, cabello, okay? And number one, black. Number two, brown. Number three, red. Number four, blonde. Rubia, rubio in English, blonde. Number five, gray. Number six, white. Number seven, if you see, dark to light. See, hacia más oscuro, más claro, dark to light. So I can use a combination, right? I can say, for example, I have dark brown hair. ¿Escucharon? I have dark brown hair. Okay. Aquí hay una orden. No puedo mezclar la orden. No puedo decir, I have brown, dark hair. No, I have dark brown hair. Okay. Tampoco puedo poner hair en frente. No puedo decir, I have hair, dark brown. Esa sería la traducción del español. Si ustedes ven el español, usamos el calificativo al final. Pero en inglés no, lo vamos a usar antes. Okay? I have dark brown hair. Okay? Different type of hairs. Straight hair, number nine, straight hair. Wavy hair. Curly hair, all right, long, short, okay, all right, so for example, los caballeros, right, I have short brown hair, I have short brown hair, okay, la orden importa. Hair definitivamente va al final. Entonces tengo dos calificativos, short and brown. Okay. El tamaño va primero antes del color. Hay una orden específica en el inglés, pero eso lo van a ver más adelante, en intermedio. I have short brown hair. Okay. Now, different features. Different features. Look, number 14, bald. Bald. Quiere decir calvo. Right? No tengo pelo, calvo, bald. Number 15, he has a mustache. Mustache, bigote, mustache. He has a beard. He has a beard. Number 17, he wears glasses. He wears glasses. Okay? Questions? Preguntas? Okay, so en el chat me pueden escribir. ¿Cómo se describieran ustedes? I have. I have. Short. Black hair. I have short black hair. Very good, Sergio. Dora, una pregunta. I'm sorry. Le iba a preguntar a Dora. Sobre mustache. Ajá, mustache. Es que fíjese de que por lo menos la barbería lo escribe mustache. Pero ellos están escribiendo en francés, creo. Esa era mi duda. Están escribiendo en francés. Sí, hay una barbería con ese nombre, yo sé. Pero creo que lo están escribiendo en francés. Ah, ok. Okay, Dora, how would you describe yourself, your hair? I have a long black hair. Very good. Excellent.
All right, ¿quién más? Who wants to describe themselves? How would you describe your hair? Abdiel, how would you describe your hair? I have the short, dark, cabello, how do you say cabello? Cabello, brown. No, solo te faltaba decir allí, porque ya describiste, right? I have short, dark hair. Dark hair. Uh-huh. No, puedes decir dark brown también. Dark brown, dark black. Mm-hmm. Dark black. Okay, all right, very good, very good. In the chat, escriban en el chat. Kelly, I have wavy brown hair. Okay, el color va a ir primero. I have brown wavy hair. Okay, very good, very good. ¿Quién más? ¿Quién quiere escribir en el chat? Describe yourself. How will you describe yourself? Come on, escriban en el chat. All right, let's see. Yaritza, I have short brown hair. Excellent. Walter, I have short black hair. Very good. Kelly, I have brown wavy hair. Excellent. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Come on. I have long red hair. Okay, Sergio. Hair, no se escribe así, pero creo sí, que... Sí, no, no. All right, pero Carlos. Lo dijiste mal. Okay. I have a short black hair. I have a... No le tienes que poner a, quita el artículo a. Simplemente dices, I have short black hair. Okay? Very good. ¿Qué más? Come on, traten de escribirse. Come on, English, come on. Practice. I have short gray hairs. Yes, very good. I have short gray hair. Excellent. Excellent. Very good, Moises. Very good. Okay. All right, let's continue. I also want to show you parts of the face, okay? Parte de la cara. Repeat. Number one, eyes. Eyes. Number two, eyebrow. 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 Number three, eyelashes. Eyelashes. Number four, nose. 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 Number five, ear. 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 Number eight, chin. 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 Number seven, teeth. Chin. Teeth. Teeth. Okay. Teeth. Different color eyes. Number 10, blue eyes. Blue eyes. Number 11, green eyes. Green eyes. Green eyes. Okay. Remember, teeth is plural, tooth is singular. Okay. Teeth. Teeth, plural, tooth, singular. Okay. Very good. Right. Solo para salir un poquito de la rutina, que ustedes incrementen ese vocabulario. All right. Very good. So I have a speaking activity number two. In the book, we have this. Okay. Let me see. Yeah. Okay, this is the book. If you see here, they're describing their workplace. For example, right? Digamos que este es Mr. Paz. Se llama Mr. Paz. He's describing his workplace. There's a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. Mr. Paz. Okay, so he is describing his workplace. Okay,
Let's look at Miss, debería decir Miss Aguilar. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. There are a small office. Okay. So I want you, right? I want you with a partner to describe your workplace. How will you describe your workplace? So, nos podemos quedar aquí en el chat. Quiero que todos participen en el chat. Quiero que me escriban algunas direcciones, perdón, algunas oraciones así, como estas. Okay. Usando there is, there are. Okay. ¿Cómo describirían su trabajo, su edificio, su sitio de trabajo? How would you describe your workplace? How would you describe your workplace? Okay. Come on, guys. Usen el chat. Come on. All right. Vamos a regresar a la gramática porque veo que no les gustan las actividades comunicativas. Vamos a regresar a la gramática. There is an elevator in my work. Okay, very good. There is an elevator in my work. Come on. Deme algunas oraciones. Come on. All right. Okay. Vamos a regresar a la gramática. Veo que no quieren escribir en el chat. Okay. Regresemos a la gramática. Entonces, eso les gusta. All right, guys. Look. Vamos a terminar con esta. There is a blank. There is a dog. Okay. Describan true or false. Tienen que encontrar eso ahí. Si está ahí o no está ahí. Okay. Very good. Questions? All right. Con esto vamos a terminar. Con esto vamos a terminar. Let's go to that. Okay. Let's go to groups. Pregunto. There is a dog. True or false? True or false? A dog. Mm-hmm. It's true. It's true. Ahí está sentadito. There are four balls. True or false? There are four balls. True. It's true. No. Is false. Porque dice sobre el piso y está en la piscina. Uh-huh. There are four balls. No, si four son cuatro balls. Pelotas. Uh-huh. Ay. No, dos. No había visto bien. A ver. Yo solo veo dos. Igual siempre false. Right, it's false, ¿verdad? Sí, no, solo dos veo yo. There is a snack. Mm-hmm. Eso dice que es. Snack. Eso es. Snack. Serpiente. A ver, serpiente. Ahí está un pulpo.
Serpiente, snake. Uh-huh. Snake. Uh-huh. Snake. Snake. Oh. Is false, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, no, no, no está. False. There are some flowers. True. True. Ahí está. Sí, ¿verdad? A ver. There is a purple jacket. Híjole, como yo lo imprimí todo, tengo blanco y negro. Jacket es, pero yo lo estoy compartiendo. Sí, it's true. Lo vi. It's true. ¿A dónde está la chaqueta? La niña la tiene puesta. Ah. Ajá. True. There are two guitars. A ver. There are two guitars. There are two guitars. Guitar is false, ¿verdad? Pero, sí, solo hay una. Y ni he visto la una. La que la tiene, la foca la tiene. La foca. La que está enfrente. Ah, sí. Ahí está tocando. No es león marino, es. Ah, eso. False. There is a pencil. Wow, chica, there is a pencil. Ahí está. Grandote. Sí. Sí. Stroke. It's true. True. There are two socks. 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 ¿Qué socks? Socks es los calcetines, uh-huh. Medias. Yes, correct. Allá están en la mesa, donde está el donde está el duck. It's true, ¿verdad? The duck. There is a shark. Yes. A shark. True. Ahí anda la cola. It's true. There are two black cats. Uy. ¿Qué colores? Yo aquí no lo veo. Azul, want, no tiene que ser negrita, want, pero solo una veo. A ver. ¿El qué? Una gata. ¿Qué gatita es? Sí, la que está pescando. ¿Por dónde está el mesero? El no, el. Ajá, sí, solo esa está. Ajá, sería dog, bats, love. Es falso. Es falso. False. Dog, bat, flower, jacket, guitar, pencil, shock, shark, y cat. Terminamos. Okay, finish. Okay, guys, we're going to go back right now. Thank you. Dios, Kelly. Dios. Yo le iba a escribir, teacher, en el anterior le iba a escribir. There is a small parking. Mm-hmm. Me falta algo, parking. ¿Como el parqueo pequeño? There is a small parking lot. Parking lot. Eso no se me fine. In my workplace. In a work. In place. My workplace. Ah. En mi lugar de trabajo. In my workplace. Ah, okay. Okay. Gracias. Okay.
Okay, guys, I have 15 minutes. Tengo 15 minutos. Solo quiero darles alguna información acerca de su progreso, cómo van en la plataforma, y quiero revisar cómo van con la asistencia. Okay? All right. El grupo era 20 personas. Okay? Right? So, Brian Alberto nunca vino. Fernando Daniel ya no vino. Guillermo Antonio ya no vino. Karen Alexander nunca inició el curso. Ronald Emerson ya no vino. Soy la Esmeralda ya no vimos. So perdimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Okay. All right. Quiero revisar el progreso de cómo van las personas que sí están activas. Quiero ver cómo van. Okay. So, Adriana, necesitas la sección 4 y necesitas el examen final. Ana Beatriz, necesitas terminar la sección 4 y comenzar con el examen final. Brenda, muy bien, ya completaste todo. Carlos Ernesto, necesitas la sección 4 y el examen. Okay. Y el examen. ¿Qué más de los que están activos? Guillermo Antonio. Guillermo Antonio Estrada. No, él ya no está activo. Okay. Okay. Moisés Adalberto necesita la sección 4 y el examen final. Okay. No has comenzado todavía. Necesitas las 4 y el examen. Ronald Emerson ya no continuó. Okay. Si no los estoy nombrando es porque ya ustedes saben que están bien. Soy la Esmeralda, ya no continuó. Okay. Very good. So, los que están activos están bien, ¿verdad? Con el progreso de la plataforma. Algunos no han comenzado, ¿verdad? Para eso tomé el tiempo aquí para decirles que tienen que comenzar con la sección 4 y el examen. Okay. Ok, la asistencia es el otro tema. Tienen que tener el 80% de la asistencia minuto por minuto. Carlos Ernesto está abajo del promedio. Fernando Daniel, pero ya no continuó. Guillermo Antonio Estrada tampoco continuó, está abajo del promedio. José Moisés, estás allí al borde, ¿ok? Estás al borde del porcentaje. Tenés un 74%, ¿ok? El mínimo es 80. Okay. Walter Samuel está bajo el promedio. Okay. Quiero ver qué más. Okay. Adriana está bajo el promedio. Verónica, estás ahí un poquito, tenés 78. Okay. ¿Y cómo se tiene que hacer para llegar al promedio? Minuto por minuto. Tienes que estar aquí minuto por minuto. Vaya, por ejemplo. ¿Quién me preguntó? Perdón, Adriana, tú me preguntas. Sí. Ok, vaya. Minutos, suma de minutos que yo tengo ahorita, 1,392. Suma de minutos, si estuvieras aquí todo el curso 100%, sería 2,400. Okay. Obviamente... Siempre yo sé que van a faltar un minuto, se toma en cuenta, por eso es un porcentaje. Entonces tú tienes ahorita, suma de tus minutos ahorita es 1,392. Y la suma total de todo el curso es 2,400. ¿Okay? Entonces vamos a hacer aquí, quiero sacar la matemática. ¿Okay? 2,400. Por un 80%. 80% sería 1,920. Si estoy presente estos últimos días, termino el 80. Hago el 80. No sé, ahí tú tienes que sumar. Acuérdate que cada clase son 120 minutos, porque son 60 y 60. Tú tienes que ir sumando eso. Si estoy un día completo, sería 120 minutos. Y pues entré desde el inicio, me quedé toda la clase.
¿Ok? Por eso se tomen cuenta de que ustedes se van a desconectar, se les fue la internet, sí, llegaron tarde en un momento. Todo eso se toma en cuenta. Por eso no es un 100%, sino que es un 80%. De los 2,400, ¿verdad? Que es la suma total de todo el curso. Si yo le saco el 80% de allí, es 1,920. 1,920 minutos en los cuales yo tengo que llegar a esa meta durante todo el curso. Uh-huh. Entonces yo solo les digo eso para que tomen cuenta. Igual se les mandó un mensaje ahora por la tarde recordándoles de que tienen que estar conectados. Traten de estar conectados toda la sesión, estos últimos 3 días que nos faltan, para que ustedes puedan llegar a sus puntos. ¿Sí? Teacher, yo tengo una consulta. A mí me convocaron para la primera reunión de la segunda, del segundo módulo. Uh-huh. Solo que están pidiendo reunión el día de mañana a las 9 de la noche. Uh-huh. Pero yo creo que es poco raro porque esa reunión es normalmente la reunión de inicio. Cuando usted es una persona... Pero me refiero a inicio como ustedes iniciaron módulo 1. Ya una persona de que sabe cómo el programa funciona, no necesita esos detalles. Es decir, no sé, tendría que ver de qué es la reunión, de qué se trata. A mí me pidió también lo mismo, Tisha. Sobre la información del módulo 2 ya, en sí eso es. Que no, o sea, que es necesario estar en la reunión. Voy a preguntar acerca de eso. Si ustedes recibieron esa información. Se supone de que ustedes no salgan de la clase, que ustedes tienen que estar aquí. Su prioridad es su clase. Yo creo que eso es, y más bien me imagino que eso me van a decir, que eso aplica, pues si es primera vez que usted está ingresando. Que para que sepan los controles o cómo inician reunión, etc. Pero yo creo que esa información ustedes ya la tienen. Voy a preguntar. Okay. A mí la que me lo mandó fue una Nicole Nájera. Ok. Voy a preguntar acá, aquí en el grupo. ¿Por qué le está mandando? Y ahí nos puede confirmar. Sí. Yo ahorita mismo... Voy a escribir eso. Ahí el mensaje donde está toda la administración. Ok, gracias. ¿Será que se pueden inscribir compañeros que no estaban en este curso para el segundo? Tal vez para ellos es la reunión. No sé. No lo puedo decir. Okay. Sí, no sé. Pues empezamos con 20 personas que se inscribieron. Pero 2 personas nunca llegaron. De las personas que llegaron, perdimos 1, 2, 3, 4 de los que estaban, ¿verdad? De los que estaban activos, iniciaron el curso, estaban presentes un par de días y todo, pero ya no. ¿Okay? So, traten de, no sé, ahí se pueden comunicar, Dora, tú te puedes, o Moisés, se pueden comunicar con la academia para ver cómo, si van a continuar ustedes en un solo grupo o se va, porque no pueden iniciar un grupo menos de 20. Okay. Ojalá puedan entrar nuevas personas. Sí, okay. Sí, me imagino que puedan entrar nuevas personas de la empresa. Sí, lo que pasa, teacher, es que de los cuatro que perdimos, uh-huh. Se han inscrito nada más 3, al parecer sí los van a aceptar. Ajá. Uh-huh. Pero me imagino que para que ellos conozcan estos nuevos, para que conozcan cómo funciona y creo yo que para ellos sería. ¿Verdad? Esa reunión me imagino que es para las personas que se están inscribiendo, pero que no estuvieron en este módulo. Sería la primera vez para ellos, aunque inicien con módulo 2. ¿Okay? Bueno, voy a dejar la sesión abierta si alguien se quiere quedar, ¿ok? Para recibir algún apoyo, ¿ok?
All right. Very good, guys. Entonces los veo mañana. Okay. Take care. Terminen su tarea y traten de estar acá la mayoría de los minutos. ¿Sí? Okay. Gracias. All right. Nos va a avisar. Bye. Gracias. Bye. Bye-bye. Good night.